Digamos que se me atravesó el teatro cuando yo era un modesto estudiante de medicina veterinaria y zootecnia y fui a dar a un taller en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo creo que es muy importante en ese sentido los talleres de teatro estudiantil, porque de ahí ha salido mucha gente, la gente importante del teatro en México, Alejandro Luna, José Luis Ibáñez, o sea, en fin, mucha gente a lo largo de los años que ha salido de esos talleres, en concreto en la Facultad de Ciencias. Y ahí me di cuenta, digamos, de que el teatro era, por la gente que impartía los talleres y esto, no solamente una pasión y esto, sino también era una profesión para la cual había que prepararse y de la cual se podía vivir, cosa que me pareció muy sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, pues se me atravesó el teatro. Un evento muy importante es que trabajé en el Festival Cervantino de 1982 como traductor y ándabe y dile de Tadeusz Kantor y el grupo Krikotos de Cracovia. Y ahí me di cuenta que no solo se podía vivir del teatro, sino que se podía viajar por todo el mundo haciendo teatro. Y dije, pues de aquí soy yo, ¿no? Y regresando de eso, dejé la veterinaria y me metí a hacer la carrera en el Centro Universitario de Teatro. Cuadruplicamos la producción editorial del centro o más, ¿no? Porque no solo publicamos pues, casi 50 libros, digamos, en estos nueve años, donde hay desde, en términos históricos, digamos, desde una publicación estupenda, la más reciente, de Marta Toriz, sobre la fiesta Toshcatl, leídas desde la teoría del performance, ¿no? Y que de una vez zanja la discusión de si hubo teatro prehispánico o no, ¿no? De si existe el teatro prehispánico o no, pasando por los libros sobre la colonia de Maya Ramos, hicimos aportaciones muy importantes al conocimiento del teatro del siglo XIX, bueno, ni más ni menos que el libro de Manuel Mañón, ¿no? El libro de antesala teatral de. Los libros de Manuel Mañón, el teatro principal, bueno, que es un facsimilar de un libro que no se conseguía ya en ningún lado más que con coleccionistas, y del Teatro Nacional, que es un inédito y es una joya que nos sacamos de la manga, ¿no? El libro Antesala Teatral de Héctor Quiroga, donde rescatamos digitalmente la restauración, se hizo la restauración digital del fondo fotográfico de Armando de María y Campos, que es una de las joyas realmente del Citru, más de 1.300 imágenes de 1870 a 1940, ¿no? Imágenes teatrales, ¿no? Que es una joya del libro. Hicimos aportaciones muy significativas al teatro, al estudio y al conocimiento del teatro mexicano del siglo XX con un dramaturgo desconocido como Marcelino Dávalos o con una reivindicación extraordinaria del teatro de ahora. Publicamos la traducción del libro de Ronnie Unger, que en 25 años nadie se le había ocurrido hacerlo, sobre poesía en voz alta, ¿no? En fin, creo que aportamos al conocimiento de la escena contemporánea con este libro de Ileana Diegues y luego sacamos otro tanto, son 50, sí, prácticamente 50 títulos en ediciones digitales, en ediciones electrónicas, tanto en CD como CD de música, hicimos la música de Luis Rivero, por ejemplo, como CD-ROM y DVD. Y ahí hay cosas importantísimas, bueno, pues la historia de los títeres de Rosete Aranda, de la que todo el mundo hablaba, ¿no? Pero que está ahí con una documentación, con 60 libretos inéditos, con 500 fotografías, con libros de cuentas de la compañía, en fin, con una cantidad de información absolutamente extraordinaria sobre ese teatro fascinante de los Rosete Aranda, lo mismo que hicimos con el Guiñol, con Alejandro Jodorowsky, con Juan José Urrola,
Y estamos por sacar Julio Castillo, Ludwig Margules, Ignacio Retes, Nancy Cárdenas y Miguel Sabido. ¿No? ¿Eh? Algo. Algo aportamos. Si yo entré, digamos, al sitio con esa mirada del director de escena, por ejemplo, siento que hoy salgo con la mirada del que constata la extinción del director y de la puesta en escena en su sentido tradicional, stanislavskiano, ¿no? Creo que hoy, digamos, a diferencia del director de hace 10 años, que hubiera dicho la formación del actor como intérprete, que hubiera insistido en la formación del actor como intérprete, yo hoy estoy absolutamente convencido de que el actor tiene que ser un investigador. Thank you.